Los roles tradicionales en el seno familiar han cambiado. En la actualidad, hay hombres que ya ejercen una paternidad presente y van dejando atrás el modelo de padres proveedores, cuya característica principal es la ausencia. Se ha demostrado que la paternidad presente y responsable mejora el desarrollo de la estructura psíquica y emocional de las hijas e hijos. Algunos estudios enfatizan en la importancia que tiene un segundo cuidador, independientemente del género. Una manera de fomentar la paternidad presente consiste en extender licencias por paternidad. Dichas licencias revelan varios efectos positivos, por ejemplo, ayudan a conciliar la vida productiva y reproductiva y por otra parte contribuyen a la equidad de género y al desarrollo infantil. Buscando reestructurar la licencia por paternidad desde una perspectiva de derechos fundamentales, la senadora Alejandra Reynoso presentó un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de otorgar licencia de paternidad de 30 días laborales con goce de sueldo a hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o en caso de adopción de un infante. El proyecto turnado a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos indica que este permiso promovería una distribución más equitativa del trabajo al interior del hogar y permitirá que las mujeres tengan mayor tiempo disponible para dedicarlo a una actividad productiva como trabajar o estudiar si así lo deciden.